Saludamos a los amigos del tercer Festival Intercultural de las Relaciones Checo-Mexicanas. Hoy estamos con la profesora Edna Gómez Ruiz, presidenta de la Asociación Checa Tomáš Garrigue Masaryk en México. Y en lo personal, la profesora Edna es una mujer entusiasta e incansable que ha dedicado la mitad de su vida a cultivar las relaciones entre México y la República Checa. Particularmente, la profesora Edna dedicó su esfuerzo a informar sobre una de las tragedias más grandes de la Segunda Guerra Mundial en Checoslovaquia, que es la quema de la aldea de Lidice. Esta entrevista es la continuación de una anteriormente realizada por Radio Praga Internacional en junio de 2020. Aquí se ofrece una pregunta. ¿Por qué ahora, al inicio de la tercera década del siglo XXI, debería interesarnos algo que pasó hace tanto pero tanto tiempo? La Segunda Guerra Mundial sigue teniendo su trascendencia para muchos europeos. Y eso es lo que queremos resaltar precisamente en este evento. Los abuelos de una gran parte de nosotros vivieron la guerra y representan sus últimos testigos y sobrevivientes. La Segunda Guerra Mundial marca incluso mi propia historia familiar, ya que uno de mis abuelos, de descendencia judía, fue trasladado al campo de concentración en Auschwitz y solo gracias al hecho de haber escapado de ahí, se debe que yo, su nieta, pude nacer y hoy estar aquí con ustedes. En México algo parecido sucede con la Revolución Mexicana, ¿verdad? Que hoy cuenta con sus últimos testigos que siguen con vida aún. Y sin embargo, este pasado no deja de proyectarse en nuestro presente. Muy buenos días a todos nuestros queridos espectadores. Lidice arriba antes y el Lidice destruido geográficamente. Esto lo decretó Hitler el 9 de junio de 1942. Matando a 173 hombres de 15 por 15 francotiradores y en colchones iban cayendo los cadáveres hasta llegar a 173. Hitler acordó que todos los mayores de 15 años fueran asesinados la mañana del 10 de junio de 1942. El pequeño que está en un círculo rojo solo tenía 14 años, pero se agarró de tal fuerza a la pierna de su padre que nadie lo pudo separar y lo asesinaron. Aquí tenemos a todos los hombres que fueron asesinados. Después, todas las mujeres fueron llevadas a campos de concentración. Un promedio de 200 mujeres, de las cuales solamente 160 regresaron. De esas mujeres que tenemos aquí, yo tuve el gusto de conocer algunas en 1984, pero la mayoría no resistió por su edad y por los tratos que tenían en el campo de concentración de Ravensbrück en Alemania. Y por último, las leyes de humanidad decretaban en la Segunda Guerra Mundial que todos los niños fuesen germanizados. En el caso de la tragedia del Lidice, todos los niños fueron 82 fueron asesinados. Este monumento pasó 20 años María Ujitilova, recreando por fotos o por anuncios de sus abuelos o de algún tío, cómo era el rostro de los 82 niños que asesinaron con gas en Lodz. Solamente 9 niños fueron germanizados. Fue el caso de Václav Zelenka, a quien yo encontré en 2000
4, cuando el coro de los niños fue invitado, de los niños del IDICE mexicano, a cantar para el Senado, y en IDICE nos llevaron. Y él me enseñó esta fotografía, donde aquí se encuentra él germanizado en un hogar alemán. El destino después de la guerra, de esos 9, solo aparecieron 7. Y el destino de los niños fue muy trágico, pero los que sobrevivieron de esos niños, yo tengo solamente a 2, que es Václav Zelenka y María Šupíková. Podría decir entonces que esto fue una barbarie, pero hubo un detalle. Todos los niños menores de 1 año se les respetó la vida en el hospital de Krch, en la ciudad de Praga, ya que el IDICE con Praga solamente hay 20 kilómetros de diferencia. Y los actuales niños categoría son los que viven y a los cuales yo visito en 2013. Le pido, por favor, le pido a los oyentes que tengo aquí, a los espectadores, que demos un aplauso a esta alegría de esta memoria de esta casa. ¿Qué oportunidad tan grande me ha ofrecido mi media vida, podríamos llamarle, de haber tenido un contacto actualmente con los sobrevivientes? Como dice mi conferencia, es una tragedia que supo acercar 2 países lejanos. ¿Por qué? Pues porque la tragedia del IDICE se pasa el 10 de junio de 1942. Y ni siquiera habían pasado más de 2 meses cuando México adopta el nombre. Existía San Jerónimo Aculco. San Jerónimo es el santo, Aculco es uno de los pueblos. Se dividió Aculco y quedó San Jerónimo Aculco más San Jerónimo Línese. Y entonces, esto era bellísimo porque los habitantes nativos de San Jerónimo Línese, el día que hubo el festejo para poner el nombre, también dieron, ni siquiera eran pesos, eran centavos, que fueron enviadas a las madres que ya estaban en los campos de concentración. Entonces todo esto va uniendo. Esto significó que fue el segundo país, pero el primer país latinoamericano que lo hizo, siguiendo su disciplina diplomática de ser solidario con los destinos como el destino que tuvo la aldea del IDICE. Entonces, ¿qué pasa? En 1942, les prometo que tampoco había nacido. Soy viejita, pero no tanto. Pero en 1984, nada, que yo trabajaba en la delegación la Magdalena Contreras. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues nada, que ahí está el IDICE mexicano. Y entonces en 1984 me dicen: maestra, usted es maestra de coro, pónganos los himnos, empezando por el himno checo. Y dije: bueno, ¿yo qué voy a hacer si yo no hablo checo, no? Pero bueno, intenté hacerlo. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que en ese mismo año que se lleva, de 1986, digo, de 84, perdón, el primer ministro de Checoslovaquia viene a México y lo llevan al IDICE, escucha a los niños, y en 1986 ya estaba en el IDICE. Permítanme presentar al arquitecto Sergio Guerrero para que tengamos más claro qué pasó con México. Muchas gracias por el espacio. Mira, fui el encargado de diseñar el espacio de la actual Plaza Lídice
y autor de la escultura que se encuentra en el centro de la Rosadela, denominada La muerte del hombre por el hombre mismo. Es el clamor del hombre por la tragedia de la muerte del hombre por el hombre mismo. Ese es el clamor al cielo, lo que quiere expresar la escultura. Lídice, lugar en donde están sembradas vidas de cuya sangre nacieron rosas, las que con su perfume ahogaron el fuego de las más cruentas armas. No me digas que esto no te llega al corazón. A ti te debe de haber tocado ese privilegio de estar en la ceremonia. ¿Cuándo fue la ceremonia, arquitecto? Fue el domingo 22 de junio de 1975. Ese día participó todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Pues tuvieron las invitaciones y nos dio gusto recibirlos en Plaza Lídice. Quiero presentarles a alguien que ella misma se va a presentar por sí sola. Perdón, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenas tardes, buenos días. Me llamo Liris. Llevo este nombre por mi papá. Él supo la historia antes de casarse. Y antes de casarse ya tenía mi nombre. Y cuando nací, me puso Liris. Cuando tú te enteras de este nombre, te recuerdas que yo te busqué. ¿Qué pasó el 10 de junio del año 2018 que nos conocimos, Liris? Sí, hace 2 años nos contactaste a diferentes lídices y bueno, a 5 lídices y mi deseo se hizo realidad. Está dar mi testimonio de por qué me llamaron lídice y en la solemne ceremonia de luto de dicho lugar, de lídice. Uh-huh. Y bueno, me gustaría que agregaras qué es lo que actualmente haces, aparte de que eres una gran odontóloga. Ay, muchas gracias. Al darme cuenta de la profundidad del significado de mi nombre, me motivó a colaborar con la profesora Edna Gómez dentro de la asociación Checa TG Mazarina. Y que el índice siempre esté en los corazones y que el índice siempre esté vivo. Tengo la diferencia de ganar el premio Gracias a HIT por mi trabajo en Lídice y conozco al primer niño sobreviviente, el cual me empieza a enlazar con las mujeres para que en 2013 yo tenga mi primer encuentro con los sobrevivientes y las autoridades del Lídice. Entonces, después de 2013, he continuado hasta 2019 con mis visitas a los sobrevivientes del Lídice cada verano. Y en este 2020 fue imposible, pero ¿qué vamos a tener como un regalo en este final de entrevista? Que van a verlos. Dicen que soy la presidenta de la Asociación Checa, presidente Tomás Garrigue Masaryk. ¿Por qué? Si no soy checa, si no hablo checo. Ok, en 2009 gano una beca para ir a estudiar el idioma y por un mes y me enamoré de Dobrushka. Y fui 8 meses más. Ahora, pues no lo hablaré nunca completamente, pero ha sido la puerta que me ha abierto, no tan solo con mis amigos, mis traductores, con mis jefes, con los diplomáticos, con los embajadores, sino con este grupo especial que son los sobrevivientes. Vuelvo a repetir, el estar con ellos, no importa que no nos entendamos, el ver la expresión de sus ojos y que te dicen algo aunque no lo entiendas, en la manera que ellos se dejan tocar,
aquí hay una foto. Es una foto, pues, donde ustedes están viendo que el tequila no falta, que el mariachi no falta, pero también voy a volver a poner, está la sonrisa de María Shupikova, que la voy a señalar, aquí está, ¿sí? En este tiempo de esta foto, yo no hablaba checo, no, pero qué importa, tenía mi traductor, mi traductora, y con esto yo he tenido la fuerza y la motivación. Quiero decirles que a veces uno aparece al frente, porque tengo un coro que canta en checo hace 50 años, etcétera. Pero no, esto no es verdad. Detrás de uno, como le llaman en bambalinas, algo así, existe un montón de gente que yo no podría terminar esta no se llama entrevista, se llama conferencia, si no diera las gracias a todas aquellas personas, hombres y mujeres y niños, que han colaborado para que yo sea la persona que juntó, que unió a estos dos países, como se llama la conferencia, y que es sumamente fácil cuando uno tiene, pues, el corazón abierto. Pasemos ahora a la parte más importante de esta conferencia. Tengo el honor de presentar a las autoridades, pero sobre todo a los sobrevivientes de la aldea del Lídice, que tengo el gusto de decirles que soy su mamá mexicana adoptiva. Voy a pedirle al señor Tomás Skála que nos dirija unas palabras, por favor. Dobrý den, jménem starostky obce Lidice paní Veroniky Kellerové a jménem mým jako místostarosty dovolte mi představit některé přeživší lidické tragédie, kteří se dnes sešli, aby pozdravili přátele třetího interkulturního festivalu česko-mexických vztahů. Na dnešní setkání se dostavili lidická žena paní Jaroslava Skleničková a lidické děti paní Marie Šupíková a pan Pavel Horešovský. Děkuji. Moc. Teď paní Hanko Pokorná, prosím, vy můžete mluvit, prosím. Všechny své mexické přátele zdravím. Jmenuji se Hana Pokorná, žiji v Lidicích téměř 50 let. Moje tchýně byla jednou z lidických žen, byla jediná, která přežila tu lidickou tragédii z tehdejší její rodiny. V letech 1998 až 2010 jsem zastávala funkci místostarosty v Lidicích a v současné době jsem předsedkyní nově založeného spolku Lidice Memory, který v současné době už čítá 42 českých členů a více jak 10 zahraničních členů. A jsem moc ráda, že do našich řád se přihlásila i naše milá Edna se svojí kamarádkou nebo přítelkyní Ladou. Děkuji mnohokrát, paní Hanko. A teď já pokračujeme, moje princezna Jaroslava Skleničková. Můžete mluvit pro nás, Zlatíčko, prosím. Ano, já ráda jsem tě vidím a řekla bych, že jsi ještě omládla, kdežto já už jako nejstarší tady lidická, je mi 94 let a stále vzpomínám, jak se nás tady navštěvovala a mám na skřínce tu tvoji velkou fotografii, která je zarámovaná a tam chováš dítě mého vnuka. My jsme taková trošku rodina, bych tak řekla, česko-mexická, protože můj vnuk jeden se oženil s Mexičankou. A ty chováš na ty fotografii toho chlapečka, pamatuješ si to, a děláš mu praprababičku jako já. A já mám
tu tvoji fotografii na stůl, na takový skřínce, takže já tě každý den vidím. A děkuju ti za to, jak všude zviditelňuješ Lidice, co se už pro ně všecko udělalo. Slatičko, děkuji mnohokrát. A pokračujeme teď ve moje Maruško, kde jsi moje Maruško, moje děti. Ahoj, ahoj Maruško. No ahoj. No já jsem jedna z těch dětí, které se vrátily. Bylo nás 16, jsem vlastně nejstarší. A v roce 43 jsem byla v Polsku vybrána jako k poněmčení, že jsem se hodila, že ze mě mohli udělat německou dívku. Prošla jsem dětským domovem a nakonec jsem zakotvila v německo-polské rodině, protože ta paní Schillerová, u kterých teda jsem byla, on byl říjský Němec a paní byla rozená Polka. Byli na mě moc hodní, byla jsem u nich 3 roky a ráda na ně vzpomínám, protože opravdu se ke mně zachovali velice pěkně a je mi líto, že ne všechny děti bohužel měli tuto možnost si někam dostat a prožít tam své dětství a vrátit se domů. Líto, těch 82 lidických dětí, byli to moji spolužáci, kamarádi, kteří takovýmto strašným způsobem přišli o život. Moc na ně vzpomínám a když jdu dolů na to pietní území, tak se nejdřív zastavím doma, kde jsme jako bydlí, kde stál náš domeček, podívám se, jestli je všechno v pořádku a říkám si, tak teďko půjdu dál, až se vrátím, tak přijdu, zatopím a zadělám si na koláče a upeču si koláčky. Takhle se já utěšuju, prostě když stojím na místě, kde jsem se narodila, kde jsem měla šťastné dětství. Byli jsme tam s rodiči, s babičkou. Je to hrozně smutná věc, no. Ale člověk se s tím nakonec musí vyrovnat. Nedá se nic dělat. Teď je Pablito. Zdravím, ahoj. Ahoj, ahoj a děkuji Maruško. Ahoj. Mi querido Pablito, por favor, habla un poco sobre... V první řadě zdravím do Mexika. Rád vzpomínám na to, že jsem v roce 2017 měl možnost Mexiko navštívit. Jmenuji se Pavel Horšovský, jak už víte, narodil jsem se 25. května 1942 jako poslední občan Lidic. Ale nesmím zde opomenout ještě další věc, že se narodilo v politické tragédii 7 dětí. V Praze 4 v Díkové ulici. O 2 víme, co se, že jsou naživu a o těch dalších 2 nevíme do dneška prostě nic. A jedno dítě se narodilo v koncentračním táboře v Ravensbrück paní Hrodíkový a to bylo okamžitě zavražděný. Bylo nás 105 dětí, vrátilo se nás 17, dneska nás žije 11. Jedno dítě žije v Kanadě. A jak už jsem řekl, v roce 2017 jsem byl pozván českým velvyslanectvím v Mexiku, Českou asociaci Tomáše Garrigua Masaryka. Jsem rád, že jsem tě zase viděl po dlouhé době. Pozdravuju vás a jsem rád, že prostě tam propaguješ pořád tu otázku těch Lidic. Ahoj. Ahoj. Děkuji, Pablito. A děkuji, doktora. A porque están conectados con el sobreviviente. Y prometo que voy a mandarte una foto donde Pablito está comiendo un chile bien picoso que comió después de tu conferencia en Toluca. Él dijo, yo quiero esto. Entonces, maravilloso tener anécdotas tanto del índice checo como del índice mexicano. Edna, jestli můžu, vzpomínám na to, když jsem tam přijel
ráno jsem se probudil, ty říkáš, odpočívej, a přišli tam po 10. hodině ten tvůj sbor a v poledne mi ten, takový ten, já nevím, jak bych ho nazval, takový hostapler, přišel a povídá, pane Pavle, pojď dolů. Tak jsem šel a vy jste mi tam zaspívali českou hymnu. A ano, ano, tam byly schody a chody a ty a dole, 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 dole a jako překvapení a potom na piano, tady je na piano hymnu Čeku. Vidíte, Tomasito, Mina Tomasito, tady. Vidím, to jsem ještě neměl šedivý vlasy. Esta entrevista es bella porque nos reímos, qué importa que yo no hable checo, es simplemente, por ejemplo, yo enseño una foto y Tomás habla y llora, Maruško, kdo jsi, Maruško, kdo? Ella está aquí, por ejemplo, Maruško está aquí. Yo quiero salud con tequila y salud con un aplauso muy grande. Esto es solo agua. Viva México, a viva y dice Checo. Viva. Tenemos una energía ahorita impresionante. ¿Y sabes quiénes son? Todos los hombres y niños que murieron. Todos ellos están ahorita agarrándonos a nosotros para que podamos difundir.